Hoy nos acompaña en el tesoro de la isla un amigo de la casa, Raúl Drueta, quien es miembro del Movimiento Nacional, participó en política activamente como diputado nacional y también es docente de la Academia de Cuadros del Movimiento Nacional. Y hoy nos va a hablar sobre una persona que mencionamos todo el tiempo y que conocemos poco, me da la impresión, me refiero al presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Raúl, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, mira, empecemos de cero. Contanos quién fue Yrigoyen. Después te voy haciendo preguntas que estuve preparando, pero un poco la persona, su familia, cómo llega a la política, cómo llega a la presidencia. Por favor, te escuchamos con gran interés, con gran interés. Bueno, la historia de Yrigoyen es una historia es muy larga, digamos, porque en realidad él desarrolla su actividad, su formación y su nacimiento como en la política en un momento muy especial de la Argentina. Yrigoyen nace en el momento en que cambia el proceso social de la Argentina, la orientación histórica de la Argentina. Por eso hay que mirarlo como un hombre que yo llamo del Movimiento Nacional. Es decir, cuando yo me refiero al Movimiento Nacional, me refiero a las fuerzas que espiritualmente y materialmente construyeron la Argentina desde los inicios, allá en la llegada de España a América, mirá a donde me remonto, en la fusión, digamos, de España con América, de dos culturas, el encuentro de dos culturas, y en la forja, a partir de eso, de un nuevo pueblo en el mundo, que es el pueblo iberoamericano. Un pueblo mestizo, que su condición principal es el mestizaje entre el español y el aborigen, los orígenes nuestros, que en la Argentina, igual que en el resto de América, ocurrió, incluso sigue ocurriendo, porque acá el mestizaje, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de América, uno posiblemente en otros lugares de América también, pero acá fue muy intenso, ocurrió con las nuevas con numerosas corrientes migratorias que vinieron, los italianos, los polacos, rusos, alemanes, bueno, de distintos lugares de Europa que fueron llegando como inmigrantes a la Argentina y que fueron entrando en ese proceso de mestizaje, mestizaje en la piel, en la sangre, que aparece muy claro, digamos, el mestizaje en la cultura, porque nuestra cultura es una cultura mestiza. No te olvides que hay muchas palabras en el idioma español que vienen del aborigen, digamos, la palabra chacra, por ejemplo, que significa casa de campo en quechua, y chacarero, bueno, es el hombre que vive en la casa del campo, digamos. La palabra pampa misma está referida a las grandes extensiones que existen entre los grandes, en los valles, los altos valles, están en las montañas bolivianas, entre las grandes montañas, en la depresión en el medio de las mismas, que son esos valles, se llaman pampas. Bueno, hay innumerables palabras y formas culturales nuestras, quizás la más tradicional es una que hacemos todos los argentinos y no nos damos cuenta, pero el mate no es de origen español, el mate es de origen guaraní. Es decir, no saben ustedes que la yerba mate es originaria del sur de Brasil, de todo el litoral argentino, del Uruguay, y en consecuencia el mate es una bebida que se tomaba exclusivamente en esta zona del mundo, digamos, y se sigue tomando, digamos, además la forma tan particular que tiene, que es con la bombilla, compartiéndolo entre amigos, porque el mate quizás es para nosotros más que una bebida, es la forma de sellar una amistad con las demás personas, con otras personas, es la forma de brindar amistad, yo te invito con un mate, ¿no? Es una forma cultural muy, muy importante nuestra, muy, muy que nos sella profundamente, que nos forja profundamente, y que ha nacido de ese mestizaje cultural. Entonces, en ese proceso, digamos,
de mestizaje en la sangre, en la cultura, de mestizaje en las formas de organización. El cabildo abierto, que tan conocido es en América, que era la asamblea, digamos, donde se reunía el pueblo para tomar las decisiones y que elegía incluso su gobernante, es una mezcla de federalismo español que venía enlazado muy con la idea de los fueros españoles, con las formas de organización de nuestros aborígenes, por ejemplo los incas, que tenían un sistema de esa naturaleza. Y quizás el hecho más importante de todo, porque es el hecho trascendente, el hecho que golpea en la parte más importante del hombre, que es en el espíritu, es una fe en común, porque si trae algo en común España, que es la fe católica, que rápidamente es tomada por los aborígenes locales. No se olviden ustedes que la labor de los padres jesuitas y dominicanos, que son los que acá vinieron, y franciscanos, dominicanos y franciscanos, que vinieron a esta zona, a toda América, fue muy rápida, muy intensa, producto de que ya el terreno estaba preparado, ya que los aborígenes locales tenían una fe que creían en la trascendencia, que eso es lo que realmente hizo posible que el catolicismo entrara tan rápido y conmoviera tan rápido a gran cantidad de poblaciones aborígenes, al extremo, bueno, que llegaron a formar formas organizativas. Vos creo que lo dijiste esto en una charla con Jorge Lías, ¿no? Que fueron las comunidades guaraníticas, digamos. Entonces, ese proceso ha ido generando también en la acción de la política, y no, cuando me refiero a la política no me estoy refiriendo a un partido político. Y ahora lo vas a ver, porque Yrigoyen era un hombre que no era amigo de los partidos políticos, al contrario. A pesar de que, bueno, muchos radicales creen que sí, que Yrigoyen no era amigo del partido, sino del movimiento. Las formas, digamos, de la política, me refiero a la política, toda actividad que realiza el ser humano en relación con otro. Toda actividad que hace el hombre con otro es una relación política, incluso la relación familiar. Porque es una relación, la política es una relación que tiene que ver con la resolución de los conflictos entre las personas, entre las relaciones entre las personas. Si se resuelven pacíficamente es porque se resuelven políticamente. Cuando no está la política, entonces empieza la pelea. Por eso hay un viejo dicho que dice, ¿no?, que siempre decía un viejo general alemán, que la política, que la guerra, perdón, es la continuidad de la política, pero con otras armas, con otros elementos, es decir, con la violencia. Cuando no hay política, hay violencia. Cuando no hay política que resuelva los conflictos entre las personas, entre los grupos comunitarios, entre las sociedades, hay violencia. Pero quiero decir esto para aquellos que dicen, yo no hago política. Mentira, política hacemos todo. Porque todos tenemos relaciones con las demás personas y todas las resolvemos de una manera o de otra a través de la política. Más allá que después está el partido político que expresa una opinión. Pero la política verdadera es esta. Bueno, Yrigoyen es parte de ese proceso, de ese movimiento nacional que empieza con los guaraníes, con las misiones guaraníticas. Jorge te lo explicaba muy bien en una de sus charlas. Que pasa por las invasiones inglesas, que logra, creo, su máxima síntesis la Revolución de Mayo, las juntas, la Guerra de la Independencia, San Martín, Belgrano, Güemes, los grandes hombres que construyeron nuestra independencia, y que tiene su pico máximo de desarrollo en un proceso que fue el federalismo. Es decir, el nacimiento del federalismo, y especialmente de la Confederación Federal en la Argentina, fue la forma de expresión organizativa del proceso nacional más importante que tuvo la Argentina, más representativa del conjunto de la Argentina, un sistema que defendía el desarrollo integral de la Argentina y no la atrofia que después va a ocurrir o que se venía ya discutiendo en ese momento del puerto de Buenos Aires, que quería concentrar el monopolio del tránsito del transporte. Y no solamente eso, sino que además ahí se expresaban con claridad los intereses de una política británica mundial que establecía el sistema de libre cambio. En realidad era proteccionista para el interior de su propia frontera y librecambista para los demás. Ese libre cambio, ¿por qué? Porque Inglaterra lo que quería era vender su mercadería y reemplazar a los bienes que se producían en un país.
Y para eso necesitaba una política que era fundamentalmente portuaria, es decir, tener un puerto de cabecera para poder introducir su producción. Eso fue uno de los temas con lo cual Rosas va a pelear, la famosa lucha por la libre navegación de los ríos. ¿Qué era esa libre navegación de los ríos? Y bueno, era la lucha que llevaban adelante Rosas y la Confederación Argentina contra los intereses de Francia y de Gran Bretaña, que querían pasar por el río Paraná para vender sus mercaderías hacia el norte, Santa Fe, Paraná, Corrientes, en fin, Paraguay, sin pagar aduana en la ciudad de Buenos Aires. Y Rosas, que era un hombre muy celoso de cuidar los intereses argentinos, le da pelea por esto, está la famosa batalla de Obligado, el combate que en realidad es el que se triunfa, digamos, verdaderamente, es Punta Quebracho, acá en el sur de Santa Fe, cerca de Puerto San Martín, y donde, bueno, finalmente Inglaterra y Francia tienen que aceptar la soberanía argentina sobre la ría, sobre el río Paraná, sobre lo que hoy llamamos hidrovía, ¿no? Paraná, Paraguay, digamos, sobre nuestra vía del Paraná, y aceptar las condiciones que establece la Confederación Argentina. Sí, Rosa creo que es la expresión última, más genuina, del proceso de esta construcción de esta Argentina, que no empezó en 1810, sino que empezó mucho más atrás, que empezó allá con los guaraníes o con los españoles llegando y fundiéndose en América, y que tenía y había desarrollado, por la distancia, por la forma en que había desarrollado el imperio de España, digamos, que permitía autonomía de los lugares donde llegaba, o una igualdad incluso, nacer en América era igual que nacer en España, tenía la misma categoría. San Martín fue un hombre que nace acá en Yapeyú, su padre era capitán del ejército, era el que cuidaba la misión de Yapeyú, y se forma acá en Argentina, pero su formación político-militar la hace en España. O sea que era tan español nacer acá como nacer en España en aquel entonces, ¿no es cierto? Antes de 1810 estoy hablando. Esa tradición, Rosa la va a recuperar y por eso lo llamaban el restaurador de las leyes, porque lo que hay que hacer es la restauración, restaurar todas las leyes y todas las formas de la cultura nacional y del proceso de las raíces profundas de la Argentina que se habían construido hasta ese momento. Bueno, ese es el pico máximo de expresión de lo que para mí se llamó el movimiento nacional y del desarrollo de la Argentina en esa época. En 1852 se produce la batalla de Caseros, se produce la derrota de ese proyecto por una minoría que estaba enclaustrada en Uruguay, en Montevideo, una minoría que tenía una visión de la Argentina equivocada, que pensaba que era salvaje, bárbara la Argentina, que el gaucho era un hombre que no servía para construir una nación, nuestro criollo, porque el mestizaje, el criollo es producto del mestizaje. Nuestro gaucho, nuestro criollo, nosotros mismos, somos los criollos de ahora, digamos, a pesar de que, bueno, algunos somos rubios y otros somos morochos, no importa, pero somos criollos en el fondo. Los criollos, la sangre criolla, producto del mestizaje. Bueno, ellos pensaban que esto no servía para construir una nación, que era una lacra incluso, pensaban, y con un pensamiento muy europeizante, estaba de moda la Revolución Francesa, los pensadores franceses desde el punto de vista de lo ideológico, de lo filosófico, la concepción librecambista británica, masónica británica, por parte del pensamiento de Inglaterra. Bueno, orquestaron un proceso de la mano del Imperio de Brasil, que era en ese momento estaba manejado por Inglaterra directamente, por la masonería británica, y por supuesto la traición interna dentro de la Argentina, que llevaron a la caída de Rosas en la batalla de Caseros en 1852. Ahí de alguna manera se produce un quiebre de la Argentina. Ya no es más la Argentina histórica, basada en sus raíces profundas, sino que es una Argentina nueva. Una Argentina fundada
al modelo europeo, a la forma de ser y de pensar francesa, afrancesada y británica desde el punto de vista de los intereses económicos, una Argentina llamada del progreso, pero que en el progreso también eran los progresistas de aquella época, digamos, ¿no? los progresistas del siglo XIX, una Argentina profundamente liberal en su concepción, que bueno, trajo, por supuesto, reformas importantes desde el punto de vista de la economía, porque bueno, introdujo a partir de la sociedad con el capital privado los ferrocarriles, bueno, paulatinamente fueron otras, algunas industrias, pero también liquidó todo lo que era de proceso nacional, porque en la Argentina, en el interior de la Argentina especialmente, y hablo de Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santa Fe mismo, el norte argentino, era productor de muchos, no solamente materia prima, sino, bueno, por ejemplo, se producían telas, ponchos, todo lo con que lo que se vive en Argentina se producía acá, porque traerlo de España, en la época de la colonia, era muy lejos y salía caro, y había monopolio. Entonces, todo se producía acá. Cuando aparece esta política de abrir las puertas a Inglaterra, todo eso va desapareciendo paulatinamente y se va liquidando y se va deformando la Argentina con una gran cabeza en Buenos Aires y un interior cada vez más empobrecido. Digo esto porque, para que nos ubiquemos en el marco, en el momento del nacimiento de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen nace en el año en 1853. Nace un año después de la caída de Rosas. Él era, fíjate vos, sobrino, o sea, tenía un tío que era Leandro Alem, que tenía 6 años más que Yrigoyen, y era hijo, de un caudillo radical, Yrigoyen, de apellido Alem, con N, que es, se levanta después de la caída de Rosas, en 1853, para hacer una contrarrevolución, digámoslo así. Bueno, son sofocadas la revolución, el capitán Campos, el que se lleva adelante, eso no importa, bueno, no voy a dar tanto nombre para no confundirse. Y eso es fusilado y ahorcado, colgado, digamos, en la Plaza de Mayo. Entonces, tanto Yrigoyen como Alem se crearon en un ambiente sofocante de represión y de persecución. ¿Por qué? Porque eran los hijos del ahorcado, los hijos del castigado. Eran hijos de un federal que había sido hombre de Rosa, de la mazorca, ¿no es cierto? Un comisario de la mazorca rosista. Y esto yo lo quiero destacar para que veas cómo va viendo un hilo, ¿no? Invisible, que va uniendo a los hombres, ¿no? Porque del rosismo van a ser el yrigoyenismo, del federalismo van a ser el yrigoyenismo, o sea, acá hay como un hilo imperceptible que después continúa y de una buena parte del yrigoyenismo van a ser después el peronismo. Y hay un hilo imperceptible que se ve, pero que va pasando de generación en generación. Entonces él se nace en un lugar que es lo que es Balvanera, es el barrio del Congreso, ahí de ustedes, digamos, en aquel entonces Buenos Aires era una ciudad, era mucho más chico, por supuesto. Eso era las orillas de Buenos Aires, por eso a Yrigoyen le decían el orillero. Y nace en un hogar que vive todo y soporta el peso, digamos, de la persecución a los federales, que era muy dura, porque en aquel entonces ya el odio en la política argentina, desgraciadamente, había sido implantado. Y había sido implantado mal, porque la persecución que hicieron quienes derrotaron a Rosa de los federales fue una persecución cruenta, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las personas. Es decir, ahí es la época en que se persigue a los caudillos federales que quedaban, Chacho Peñalosa, bueno, López Jordán después en Entre Ríos, bueno, varios de ellos, que son perseguidos. Ya en ese entonces el castigo no era solamente el fusilamiento, sino el degüello.
como en el caso del Chacho, que le cortan la cabeza y la cuelgan en una pica en Olta, ahí en La Rioja. Y la persecución de ellos además tenía un objetivo, que era perseguir y liquidar al gaucho. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el gaucho era analfabeto. Bueno, hay varios libros escritos por Sarmiento donde lo expresa con claridad, más allá de que incluso algunas, como escritor, yo lo recupero. Sarmiento hace una muy buena descripción de lo que, cómo era el gaucho, pero por supuesto es una cosa que la conciencia era el desprecio al gaucho porque el gaucho no servía para construir la Argentina. Yo creo que la crítica principal al gaucho es que era un hombre libre. El gaucho, usted sabe que la palabra gaucho viene nosotros somos parte de una gran llanura que empieza en el Atlántico y termina en la cordillera de los Andes. Es decir, en aquella época, el sur de Brasil, Uruguay, todo el litoral y toda la Argentina, todo el centro de Argentina, era una gran llanura donde caminaba el gaucho a lo largo de ella. Los ríos no eran factores de división, digamos, era todo lo mismo. No, ahí está Artigas, están todos los grandes del proceso ese. Y el gaucho, que está acá en Argentina, pero está en Brasil también. En Brasil se llama el gaucho, ¿no? En realidad es una palabra de origen brasilera, portuguesa, y quiere decir, o aparentemente quiere decir, hombre que goza de la soledad. Que es como era el gaucho, era un hombre solo, gaucho, que viajaba por este gran desierto verde, digamos, que era la Pampa, digamos, la Pampa Sur. Pero libremente, el gaucho iba, caminaba con su caballo, iba a una estancia, como lo escribe bien Sarmiento, ¿no? Oteaba la estancia desde arriba del caballo, iba y trabajaba y se rompía el lomo trabajando 15, 20 días, o un mes, 2 meses, lo que hacía falta para hacer la yerra, la marcación del animal, lo que hubiera que hacer, y después cobraba. Con las cosas que quería cobrar, que era con yerba, con tabaco, con fideo, digamos, con las cosas para la vida, y volvía a ser libre. Es decir, no estaba atado, cuando digo libre, no estaba atado a nada material, a ningún bien material. Lo único que le ataba a él era el rancho y su china. No tenía otro bien material al cual atarse. Esa libertad de no estar atado a lo material, sino a lo único que uno puede estar atado, que es el espíritu, es una cosa muy profunda. Bueno, eso fue perseguido. Y si vos querés un testimonio de esto, te aconsejo que leas una obra de la literatura argentina que se llama El Martín Fierro, ¿no es cierto?, donde José Hernández describe con tanta claridad la persecución del gaucho. Porque al gaucho lo fueron persiguiendo y lo mandaron a la guerra del Paraguay a pelear con el hermano paraguayo del cual él no sabía por qué iba a pelear porque lo consideraba un hermano igual que él. O lo mandaron... Bueno, lo persiguieron con las montoneras, con los ejércitos unitarios de Mitre y Sarmiento, que ya venían con armas europeas, con los Remington, con los cañones Krupp, para perseguirlos y derrotarlos, o lo mandaban, lo más común, a la frontera, al desierto, a pelear contra el indio, que es la historia de Martín Fierro, del cual era muy difícil volver. Y el gaucho fue desapareciendo de nuestra llanura. Además vinieron los planes de colonización, que por un lado estuvieron bien porque se colonizaban la Argentina, pero del otro lado la intención no era buena, porque era a ver cómo reemplazamos a estos gauchos que son vagos y que no quieren trabajar por unos cultivadores italianos, españoles, polacos, la mayor parte de Italia, que venían con la idea de que ellas iban a construir una Argentina distinta. En realidad lo que quería la oligarquía de esa época era traer agricultores alemanes e ingleses. Yo no sé si sabes esto, pero a los ferrocarriles cuando los construyeron, le dieron a cada lado del ferrocarril 5 kilómetros de tierras, que son las mejores tierras de Argentina, más alrededor de 10 kilómetros cuadrados alrededor de las estaciones, porque tenían la obligación de hacer ahí granjas de estilo inglesa. Pero eso no se hicieron nunca. Porque ese pensamiento de ese grupo unitario, digamos, de la Argentina, liberal unitario, pensaba de que los colonos ingleses o alemanes, el norte de Europa, tenían que ser los que poblaran nuestros campos. Bueno, no vinieron los colonos de los países ricos de Europa,
vinieron los colonos de los países pobres de Europa, vinieron los gringos que vivían con una mano adelante y otra mano atrás, y los españoles que quedaban también, y ellos son los que hicieron la Argentina agraria, digamos, ¿no? Tal cual yo soy único de ese proceso. Ahora, también esos fueron asimilados por este proceso del mestizaje. Y vos vas a ver cómo en Irigoyen, en el irigoyenismo, se juntan aquel criollo, gaucho, que había dejado de ser gaucho del campo para irse a la ciudad, con el gringo, que quería también y que empezaba a tener aspiraciones de participar en las decisiones políticas, los hijos de los gringos en realidad eran, claro, a participar en las decisiones políticas. Bien. A mí me parece que esto es importante entenderlo, porque Irigoyen encarna ese proceso. Él era un orillero. Es el momento en que el gaucho empieza a aparecer, es el momento en que empieza a aparecer en Buenos Aires, a medida que los gauchos van yendo, bueno, a Buenos Aires empieza a aparecer la figura del compadrito. Del compadre. ¿Está? Pues fíjate en la foto que tenés atrás tuya de Irigoyen. Irigoyen es el ejemplo típico del compadrito. Con la galerita usaba un bastoncito corto. El compadrito era el personaje típico que, bueno, lo va a inmortalizar el tango, ¿no es cierto? Que es un producto de ese proceso, del gaucho en la ciudad, ¿no es cierto? El gaucho hablando, en la ciudad. Raúl, discúlpame. Irigoyen es producto hablando de, la, de ese proceso, parte de ese proceso. Sí, de la foto que estoy ¿cómo? Viendo, la foto esta, parece pensativo y triste Irigoyen en esa foto. Como que no. Bueno, yo te voy a explicar. No logró lo que quería, me da la impresión. No, pero es la forma de ser de él. Ser hijo de un ahorcado debe ser que te marca para toda la vida. Bueno, eso lo marcó de por vida. Y, porque él estudia incluso en Balvanera. No es para menos. Se lo estudia en Balvanera, se los paga el tío de él, ¿eh? Claro. Y Goya no llegó a ser un hombre de letras. Más allá, algunos dicen que fue abogado, está todo medio dudoso, digamos, sus estudios. Nunca escribió un libro, tiene un solo librito chiquito así, muy chiquito, que es lo único que conozco de escrito de Irigoyen. Era un hombre más de acción que de escribir, de desarrollar pensamiento escrito. No de pensar, sino de pensar sí, pero de acción. Claro. Esto que yo te decía la otra vez, cómo es la filosofía en la Argentina, que no es una cosa separada de la acción, sí, sino que los hombres de acción en argentino han sido los pensadores, como lo fue San Martín, como lo fue Irigoyen, como lo fue Perón, como lo fue en América también, porque Bolívar era de esa naturaleza. No hubo pensadores especiales que desarrollaban la verdad y después el hombre de acción que la llevaba adelante, sino que era una mezcla de ambas cuestiones. Claro. Por eso es tan difícil hacer filosofía en América, desde América, si uno no contempla ese aspecto, digamos, hay que ser americano para ser filósofo de América. Claro. Y además conocer también el proceso de aborigen nuestro, que es muy profundo y con una riqueza cultural muy grande. Bueno, Irigoyen es un hombre que nace y se forma en ese ámbito y empieza a participar rápidamente de la política. Fue comisario, cuando el tío de él fue diputado, Alem fue diputado, que Alem, vos fijate, el apellido de Alem en realidad original es Alem con M, y Alem se cambia el apellido de Alem para Alem con M por ese problema de la persecución, para no ser proscripto, ¿me entendés? Es decir, vos fijate cómo pesaba sobre ellos esa persecución tan terrible que hubo de esa minoría que gobernaba la Argentina, culturalmente se suponía superior al resto, afrancesada, de pensamiento europeizada, más que afrancesada, europeizada, de pensamiento británico, que abría las puertas al capital extranjero porque era, decía, la única forma de desarrollar la Argentina, y a la migración extranjera, que era la forma de crear una población nueva y decente, porque esta era la palabra, decente, para la Argentina. También hay que reconocer que es verdad que muchos hombres de ese proceso oligárquico construyeron cosas importantes. Yo no voy a negar el papel de ellos, porque como hacen algunos que hacen revisionismo, dicen, no. Realmente fue un hombre importante en la educación. Sí, señor, fue un hombre importante en la educación.
Mitre fue un historiador y un hombre muy consciente del proceso de la nación, y siempre estuvo presente en él la idea de la nación, jamás pensó en divisiones, al contrario. Bueno, tan enemigo fue que eligió el federalismo, digamos. La nación estaba por encima de todo, digamos. Claro. No hay cohete, tienen un diario, el diario de la nación, digamos. Bueno, Alberti, Roca, Alberti. Uno lo podrá criticar por muchas cosas que hizo, pero la verdad que fue que terminó de integrar el territorio nacional argentino, porque si no, claro, la Patagonia hoy sería chilena, británica o no sé de quién. No fue Roca el que lo que hizo la conquista del desierto, digamos, y la terminó de hacer a la conquista del desierto. Fue también el que hizo un Estado. No es el Estado de los argentinos, no es el Estado que naturalmente venía haciendo el proceso de Rosas. Es un Estado sobre impuestos desde afuera, pero también lo hizo, es verdad. Y también trajeron fuentes de progreso, pero también una idea de la Argentina. Vos fijate, el Congreso de la Nación nuestro, que es una réplica del Congreso, no tiene nada que desearle, al Congreso norteamericano. Es decir, vos ves todos esos elementos y te das cuenta cómo, o vas a La Plata, por ejemplo, que se construyó más aún ahí, porque ya estaba mucho más avanzada esa idea de copiar lo europeo, cómo se armó una Argentina pensada, pero que era una Argentina que era para pocos. Incluso ni siquiera para pocos, porque esa Argentina también entró en crisis innumerables veces. Ahora lo vamos a ver. Si hay tiempo, no sé cómo estaremos de tiempo en estas cosas, pero ellos entraron en crisis. O sea, que era una Argentina para pocos, pero además era una Argentina que estaba en crisis permanentemente. Y de una forma, en la batalla política que se va produciendo en esa época, porque él adhiere de entrada con su tío, con Alén, a lo que quedó del federalismo de aquella época, una mezcla de federalismo con un poco de unitarios, que formaron el Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, con un famoso candidato, un gobernador, que quiso después ser presidente y nunca pudo llegar, que fue Alsina, quizás el último de los caudillos semifederales que tuvo la Argentina. Ellos se fueron formando dentro del Partido Autonomista y participando de los procesos electorales que se dieron en esa época, primero con la presidencia de Mitre, después con la presidencia de Sarmiento, después con Avellaneda. Avellaneda ya era Mitre y era del Partido Nacional, digamos, era más los liberales más duros. Y los autonomistas tenían un grado mayor de federalismo. Pero no había diferencia, estaban todos dentro del mismo marco, digamos, el pensamiento liberal, aunque ellos, por supuesto, estaban más del lado, digamos, de los que aún tenían el perfil de un cierto federalismo. Ellos participan de ese proceso, incluso Alén es diputado, no provincial, después va a ser diputado nacional. Lo mismo Yrigoyen, termina siendo diputado de la provincia de Buenos Aires. En ese periodo se va formando Yrigoyen, que es un hombre que es docente, da clase en la escuela, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de alquilar y tener campo en la provincia de Buenos Aires. En esa época era muy fácil tener campo, las tierras se vendían muy, muy, muy baratas. Yrigoyen compra campo y se va formando su personalidad. Yo acá quiero hablar un poquito, porque vos me hiciste una pregunta recién que ahora quiero ir a eso. ¿Cómo era la personalidad de Yrigoyen? Por empezar, era un hombre muy reservado. Yrigoyen es un hombre que no se casó nunca, aunque tuvo numerosas mujeres y tuvo varios hijos con distintas mujeres. Digamos, a todos los reconoció, a todos los ayudaba, pero bueno, se ve que era un hombre que le gustaba picaflor, digamos, como uno podría llamar. Era un hombre que había hecho en su vida, trabajando en ese lugar, Balvanera, y en esa forma, tenía un estilo muy de convencimiento solitario, es decir, convencía a las personas de a una, de a dos, de a tres, en reuniones chicas, ¿no? Igual nunca participó en actos grandes públicos, nunca. Ni siquiera cuando fue presidente, no iba a los actos. No le gustaban los actos públicos. Hay una anécdota que vino un solo acto, que es un acto que se hizo acá en Rosario, unas 100.000 personas, cuando el radicalismo, después de la ley C. Peña, en 1914,
hace el primer acto de lanzamiento de la campaña, ahí va Irigoyen en ese acto. Es el único acto que se lo conoce, que Irigoyen participa en un acto grande y habla. Si no, no iba a los actos. Su nombre es reservado, que él usa esta forma de conspiración, de secreto, del secreto, para convencer, para persuadir. Tanto, mirá, en la vida política como en la vida personal. Creo que ese era un acto de... era seductor desde ese punto de vista, con los hombres y con las mujeres, digamos, desde el punto de vista de la seducción, ¿no? El secreto, el misterio, era una forma de su personalidad. Por eso vos lo ves siempre con la cara seria, así, pero es su forma de ser. Porque Irigoyen, a medida que se va desarrollando su vida, va adoptando un pensamiento que estuvo de moda en esa época, venía de Europa, que era el krausismo. Era un hombre que leía, no sé si lo leyó a Krauss, pero por lo menos a los que escribieron sobre Krauss. Krauss es un filósofo alemán que dio dado clase en la Universidad de Lovaina en Europa. Es una especie de panteísmo, o sea, desarrolla un pensamiento inmanentista donde para ellos la presencia de Dios es interior, sale desde el hombre y está la humanidad. Es el pensamiento de la idea de que la humanidad, todos los hombres somos buenos, todos los hombres buscamos la paz. Un concepto muy importante que él lo adopta y que después lo va a usar Perón, que es el concepto que está presente, por supuesto, en nuestra fe religiosa, que es el concepto de la armonía, ¿no? La armonía entre los hombres, la paz entre los hombres, la armonía interior del hombre. El krausismo es un pensamiento filosófico, por supuesto, no es cristiano, que es no es trascendente, digamos. Pero Irigoyen es una mezcla entre el krausismo y el pensamiento cristiano, porque era un hombre de mucha fe. Miguel, se llamaba Hipólito Juan del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen. O sea, una familia de mucha fe. Su padre había sido un hombre analfabeto, su madre era hija de ese colgado de la plaza, el hermano de la hermana de Alem. Y él ayudaba mucho cuando era chico el padre, porque en esa época los barcos de Buenos Aires no llegaban hasta el puerto, no había puerto, llegaban hasta la mitad del río, más cerca del río, cerca de la costa, y había que ir con carretas a buscarlo. Entonces el padre era un carretero, y él ayudaba al padre, por eso le decían el carrerito, digamos, porque trabajaba en ese tipo de actividades. Pero su formación, digamos, en el krausismo, viene más de algunos pensadores españoles, de los socialistas españoles, que en realidad de los pensadores españoles que empezaron a trabajar en España el krausismo y que después se fueron dividiendo en pedazos. Algunos se hicieron liberales totales, otros fueron los fundadores del Partido Socialista Español, ¿no? De Iglesias, de Pablo Iglesias, y otros se hicieron nacionalistas y estuvieron con los carlistas españoles. Esos pensadores tenían la idea bastante arraigada de una idea de la democracia social, de una democracia social, muy parecida a la idea que después, obviamente, no muy parecida, sino que tiene que ver después con la idea de la comunidad organizada que desarrolla Perón y la democracia social de Perón. Por eso se dice que la representación no puede estar reducida a los partidos políticos, sino que tiene que estar expresada en todos los sectores sociales organizados de la sociedad. Es decir, Perón dice, ni va el sistema político de representación exclusiva de los partidos políticos del liberalismo, ni va el sistema de representación exclusivo de las organizaciones sociales del corporativismo, sino que hay que encontrar una fórmula que junte a esto. Y entonces dice, los partidos políticos y las organizaciones de carácter social, gremial, cultural, etcétera, etcétera, y plantea una forma nueva de representación a través del sistema de la comunidad organizada, que es la democracia social orgánica y directa. Orgánica porque está organizada y organiza la sociedad, y directa porque el hombre participa directamente en las decisiones
que plantea que las organizaciones sociales y políticas tienen que participar en las decisiones fundamentales que tiene un país. Esto es la base de la comunidad organizada. Si no votar una vez cada dos años y se acabó, sino además participar en las decisiones. En las decisiones de los grandes temas que se discuten. Y a que cada organización está ligado, porque si uno va a resolver sobre los temas, qué sé yo, no sé, del trabajo, bueno, qué mejor que consultar con los trabajadores sobre desde una ley de trabajo hasta una ley específica y los empresarios, digamos, los sectores sociales, que los que participen en las decisiones, no simplemente como consulta, sino en las decisiones de lo que se hace. Bueno, Irigoyen había tomado el caudillismo esa idea, ¿no? Y, por supuesto, del cristianismo, porque se siente, digamos, de alguna manera, cuando parte el campo, ya había hecho una experiencia política, primero como comisario en Balvanera. Está claro que en esa época la política era una cosa muy, muy vivaz, diríamos. Todo el mundo era de armas llevar. Entonces, cada elección que había era los tiros. ¿Por qué era así? Porque el sistema democrático, digamos, que había, hecho por nuestra Constitución del 53, estaba hecho por alguna oligarquía que gobernaba con el fraude. ¿El fraude cómo se hacía? Y bueno, el voto no era secreto, era cantado, venían los patrones con la libreta de los trabajadores, la mayor parte de los trabajadores eran trabajadores de tanza, de campo, o sea, venían los patrones con la libreta, para el voto, ¿no? Y la famosa historia de que, bueno, venía uno a votar y decía, no, pero vos ya votaste, así que andate, y había votado otro por él, digamos. Y así es que permanentemente los gobiernos y las elecciones eran totalmente fraudulentas. Es decir, con el fraude se gobernaba la Argentina. Y estaba institucionalizada el fraude como forma de gobernar de una minoría oligárquica, que te insisto, en una complicidad muy grande con el sistema extranjero, fundamentalmente los británicos, que eran los que en ese momento estaban sobre la Argentina, que te manejaban los ferrocarriles, las vías de comunicación, las luces, los alumbrados públicos, bueno, no, las primeras industrias que hubo fueron industrias frigoríficas, también manejadas por los ingleses. O sea, que ubicaron a la Argentina en ese ordenamiento imperial que estaba haciendo Inglaterra con la masonería en todo el mundo, como un país productor de materias primas y consumidor de artículos importados que venían de Inglaterra. Por eso era muy común ver, yo tengo todavía de mi abuela, un juego de loza, y me decían, me acuerdo en mi casa, yo lo hacía en una zona del campo, me decían, pero loza inglesa, me decían. Es decir, era lo que entraba en Argentina, digamos, ¿no es cierto? Acá no se fabricaba eso, estoy hablando de al principio del siglo, por supuesto, principio del siglo XX, digamos.